¿Estás ahí? Ven a vernos salvar. ¿Vernos? ¿Con quién más estás? ¿Frank? Thank you.
Esto le alegrará el día a Albert. Danos ese libro. ¿Cómo? ¿Este libro? ¿Qué os importa? Contiene el mapa que lleva a un tesoro. Creo que os equivocáis. Se llama la Isla del Tesoro. Y es posible que contenga el dibujo de un mapa del tesoro, pero no es de verdad. Eso no es lo que hemos oído. Dánoslo. Va a ser que no. Lo arrancaremos de tus manos muertas. Se nos da bien. ¡Machacadlo, chicos! Tesoro en la Isla del Tesoro. Hay que ser imbécil. ¿Qué es esto? Parece la combinación de una caja fuerte.
cago en la leche. Sí que era un mapa del tesoro. A su manera. Afortunadamente, el libro en sí es el único tesoro que quiere Albert. Tienes dos mensajes nuevos. ¡Más libros! Voy a empezar a llamarte Gaspar, porque es como el Día de Reyes cada... Casi sabí... Lo has... La un... Ahora que nuestro pasado liter... Salva... Este... ¿Quién que... Suena... Y... Cuida... De los libros que has traído, me han llamado la atención. ¿Y posible? Habla. Sí. Es muy... Emma. Vale. Hasta entonces, Aiden. Cuídate, ¿eh? Puedo atraerte. Mis otros clientes son unos merluzos. Maldita lluvia. Odio estar de servicio cuando llueve. Llevaba tiempo a ver si pescaba algo así. He salido ganando.
qué ganas de que llegue el torneo. Ya han pasado años desde... Arriba aquí siempre que quieras. Colega, ¿sabes lo que estás haciendo por los pacificadores? Buenas, soldado. Thank you.
código. Jay, ¿estás ahí? ¿Lo tienes? Tengo otro código. Bien, es eso. Nos vemos en el ojo de Bear. Thank you.
¿Quién es Tankhead? ¿Y qué pintan los códigos? El SAI escondió las armas y la munición. Pero el escondite venía con fecha de caducidad. Codificaron la ubicación y dividieron el cuando llegara el momento idóneo. Volverí, pero nunca llegó ese momento. Así que... ¿Y Tankhead? Un aspirante a señor de la guerra. No hay que dejar que consigan esas armas. Muy bien. Tengo una pista en una zona militar de Muddy Grounds. Quiero que... Delta. Menuda es. Seguramente esté en el molino del distrito. Y luego... Gatsby. Nunca se sabe por dónde... No les digas para qué son los... ¿Y Tankhead? Tú procura alejar... Venga, en marcha. Hayden. ¿Sí? Suerte. Más vale que tengas lo mío, te cobraré más por hacerme perder el tiempo. Y después te mataré. Solo vengo para negociar. ¿Negociar? ¿Tú quién coño es? Hayden Cal. Tankhead ahora... ¿Qué quieres por el código? ¿No estás con Tank? Quiero que me vendas el código. Olvídate. Peregrino, ¿eh? Muy bien. ¿Quieres también un masaje? Sé bien dónde buscar. De acuerdo. Te lo marcaré en el mapa. Volveré. No prometo nada. Thank you.
Thank you.
Ya está todo. ¿Y qué te gusta? Siempre me han dado miedo los daños. Lo importante es que no hay infectados. Bueno, es que puede. Fui... yo. Mierda, cierto. Perdona. Thank you.
Lo conseguí. ¡Vete a la mierda! ¡Está todo! Increíble. No me lo esperaba. Y ahora dame el código. Sé que no te gusto, pero ese era el trato. Quizás sí que me gustes. Podríamos hablar un poco. Posar para ti. Solo para ti. Jugar con mi pelo. Echarnos unas risas. Pasarme horas sentada a tu lado. A dejar de lado la vergüenza. Pero, inevitablemente, en este mundo que nos ha tocado, te perdería. ¿Cómo no ibas a gustar? ¿Hablas como...? Como todo. Ha sido todo un placer, Aiden. ¿Y qué me den? Ve a salvar el mundo. ¿Estás ahí, Jay? Tengo el código de Delta. Espero que todo fuera bien. Sí, bueno... Se podría decir que ha ido bien. ¿Bien? ¿Vas de camino a ver a Gatsby? Supongo. Ve con mucho ojo. No eres el único que sabe acerca de él. Taghead. Así es. Vamos, ve con Gatsby. Muy bien.
Jay, no está aquí. ¿Seguro? Vale, vale. Ya está. Aiden, ¿necesitas que vaya? Te llamo luego. ¿Eres Gatsby? Ya vendí el código. ¿Por qué te escondías? Porque vendí el código. La he cagado, tío. ¡Hasta el fondo! ¿Quién lo tiene? Unos tipos. Van... Vale, igual... Sí, por supuesto. No puedes... Joder. Truckhead. Sí. Jay, ¿me oyes? ¿Jay? Mal momento para desaparecer, Jay. Colega. Venga, chicos. ¿No podemos hablarlo? Pues no. Siento mucho. ¿Tanje te ha metido en esto? Puede. No sabes decir que no, ¿eh? Va a construir un paraíso para los bandidos. Dijo que... ¿Has hecho...? Sí. Jay, Gatsby ha muerto, pero tengo el código. Jay, ¿me oyes? Gatsby era servicial. No se negaba a nada. Y lo has matado. Pero ya da igual. Pronto tendrás la oportunidad de salvar a un amigo. ¿Dónde está Jay? Piensa. ¿Dónde dijo que iba? Era Muddy Grounds, ¿no es así? Sí, Muddy Grounds. Thank you.
Es de Jay. Un trato. No sabías que había un decodificador. ¿Y por qué mejor no te vas a la mierda? Buena idea. Aunque tú sabes mejor el camino. ¿Me guías? Míranos. Sin hogar, nómadas. Somos desechos yendo de un lado a otro. No echas nunca el... Pobre, construiré un hotel. Suficiente. ¿Dónde está Jay? Hay que matar al espía. Su vida por los códigos. Su libertad por el decodificador. Venga. Sabes que va... Tan claro lo tienes. Desde luego. ¿Dónde está el decodificador? En una instalación del S.A. Con placer hacer negocio. Ese ahí le encantaba su tecnología.
Tengo el decodificador. Y Jay. En cuanto a nuestro trato, este detonador de aquí es Jay. La vida de un hombre reducida a un simple aparatucho con un temporizador. Entrégame el decodificador, Daré. No puedo fiarme de tu palabra. Normal. Pídele consejo a tu amigo. Que se ponga. Aiden. Dale el decodificador. ¿Jay? ¿Qué? ¿Por qué? Se acabó. Tú dáselo. ¿Seguro? Hazlo. ¿Ves? Vale, toma. Dame el detonador. ¿Cómo no? Lo que viene no te va a gustar. ¿Qué coño? No sirve de nada volver a pulsarlo. Tendrás que desconectar los explosivos. Adiós, peregrino. Ya empiezo a notar que me estoy haciendo mayor para estas mierdas. Tuckhead se ha escapado. Lo atraparemos. Tiene los códigos y el decodificador. Y no sé a dónde ha ido. Yo lo sé. ¿Es que le pusiste un rastreador? Lo alcanzarás si está a menos de 400 metros. Coge el rastreador y vete.
jefe. Gracias. Los códigos y el decodificador nos han conducido a las armas. Matadlo. Jay, tengo el decodificador. Es un detector de proximidad. Te conducirá a donde... Deben de ser las armas. Por fin algo que agradecerle al S.A.I. No suele pasar. Hay que pensar a quién y cuándo daremos las armas. Empecemos por ti. Coge una. Si necesitas munición, ven a verme. Pero ten cuidado. En cuanto te vean con esa pistola, todos van a querer una. Jay, ¿qué pasa? Hay trabajo. ¿Qué es esta vez? Billidor esconde secretos, Aiden. Ni siquiera yo sé lo que puede esconderse ahí fuera. La única manera de saberlo es con el poder de la información. Y tú, amigo mío, me vas a ayudar a obtenerla. Vale, Jay. Voy para allá. Pienso en él todos los días. No me era un buen chaval. Y valiente. Cuando era pequeño.
Es una fiesta privada, puede colarse cualquiera. Has hecho mucho por la ciudad, Aiden, por los corredores. Algún día serás uno de nosotros, Aiden. Será un corredor decente, ¿no crees, Lawan? ¿Eh? El mejor. Pero en cuanto a hoy... A ver, todos, quiero decir algo. ¡Hey! ¡Atención, todos! ¡Callaos todos! Por la autoridad que me queda, hago a Lawan oficialmente y para siempre una corredora nocturna. ¡Claro que sí! ¡Lawan! ¡Cerveza! ¿Quieres decir? ¿De verdad vas a reformar a los corredores nocturnos? No, tú los estás trayendo de vuelta. Tú y Aiden, de hecho. Ya habéis empezado. Estos vejestorios son todos antiguos corredores que escucharon mi llamada y volvieron. Pero tú hiciste algo mejor. Creciste. ¡Que te den! ¿Ves? El credo. Si Hakon está vivo, hallaste el equilibrio. De eso trata ser un corredor nocturno. ¿Y tú, Frank? ¿Sabes perdonar? Siempre hablas en el peor momento, Hakon. A veces, pero tal vez no ahora. Pensé que podría venirte bien esto. ¿De dónde salió? Lo he tenido siempre conmigo, Frank. Así que, ¿qué va a ser, jefe? Si Lawan puede perdonarte, no tengo otra opción. No pareces muy convencido, pero aceptaré lo que sea. Bien. Es el momento del Lawan, no el tuyo. Todos, subid vuestros culos a la azotea. Es mejor lugar para una ceremonia que un puto bar. ¡Ya lo creo! Hoy me he forjado de nuevo para servir a una causa más grande que yo. Seré la Seré la estad. Seré el esnuevo. Seré el esnuevo. Seré la luz en la oscuridad. Seguridad. Este es mi sacrificio. Este es mi sacrificio. Esa. Esta es mi promesa. Como corredora nocturna. Como corredora nocturna. Haré que te sientas orgulloso. Ya lo has hecho y esto merece una celebración. Todo el mundo. Aiden, sobre el doctor del S.A.I. que te dije. Me tomas el... ¿Qué? Antes nos conocíamos, solía venir por la taberna. Supongo que me las arreglé para no cabrear. Hablamos antes. Claro. Parece serio. Pues... felicidades. Siento... si empiezas a preocupar... Sí. Ya... Yo he ocupado. Cuando te fui. La casa de Hakon ni la mía. Sí, sí fue. Tal vez tengas razón. No sé. Será mejor. Mira. No pasa nada. Pero. ¿A propósito? Tal vez yo quería que lo supieras. Pero era. Así que. Sí, claro. Zapatos. Te quedan bien. Vale. A buscar a tu hermana. A veces... Envidiarla. Ella significa mucho. Lo siento, digo tonterías. No, no, Va, gracias. Frank tiene algo para... Lawan, te están esperando abajo. Ya voy, Hakon. Joder. Ve a hacer lo tuyo, Aiden. Y buena suerte. Ahora mismo creo que tengo que hacerlo. Cuanto más cambian las cosas... Frank encontró a la doctora. Parece que anda. Quizás puedas encontrarlo. Tengo algo más que contarte, Lawan.
Hakon. Aiden. Ella intenta. ¿Talaguan? No. ¿Y Lu? ¿Aquí? ¿La has visto? Sí. ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Así me gusta!
Gracias por venir. Ha sido un placer, cariño. Vienes con ganas de gastar, ¿eh? ¡Mola! Deja de beber y ponte a comprar. Precios bajos y diversión a raudales.
Arma nueva en la Come on.
Por favor, soy pobre. Yo... Thank you.
Hola, ¿se me oye? No sé cuánto más. ¿Hola? Menuda mierda. Lawan, he encontrado una vieja radio. Alguien necesita ayuda, pero la señal es muy débil incluso desde el tejado. Muy bien, salvador de los oprimidos. Acércate a algo que amplifique la señal. ¿Has oído hablar de una antena? Gracias, Lawan. Intenta no caerte, ¿vale? Hola, Lance. ¿Me oyes ahora? Atrapado. Puta subestación eléctrica. En el centro. Todavía. Posible. En la planta baja. La planta baja de la subestación eléctrica del centro, ¿verdad, Lance? Oh, venga, ¿me oyes? Infectados. Vienen infectados. Voy de camino. Aguanta. Lance, ¿dónde estás? Casi me tienen. Por favor. ¿Pero dónde? No veo nada. Una puerta. Bloqueada. Debe de haber alguna entrada. ¡Te oigo!
parece que llego tarde. Unos años. Empezó a reproducirse en bucle. ¡Guau! Wow.